Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del Cuscatleco Vlogs. Estamos en la pasarela aquí del Divino Salvador del Mundo. Estamos viendo las imágenes desde esta pasarela y vamos a ir a ver, amigos, cómo está ya el adelanto de la remodelación de esta plaza al Divino Salvador del Mundo, que está quedando pero muy muy bonita. Así es que acompáñenme, amigos, en este nuevo video viendo esta Plaza del Salvador del Mundo, antes conocida como Plaza Las Américas. Acompáñenme. Bueno, amigos, ya estamos aquí abajo. Ya nos bajamos de la pasarela. Aquí estamos ya enfrente de la Plaza del Salvador del Mundo. Aquí vemos los gramales. Y vemos todos los trabajos que están haciendo. Allá al final vemos también donde está ya el monumento. Bueno, aquí ya vamos caminando. Miren, hemos pedido permiso para caminar aquí. Aquí han sembrado grama, no está bien pegado todavía la grama, no está. Pero ya abrieron al público, entonces quiere decirte que ya aguanta, pues, que se camine aquí. Pero nosotros hemos pedido permiso para subir aquí. Ahí está, miren amigos, el monumento del Divino Salvador, ¿verdad? Del mundo. Está viendo como la imagen está viendo para el centro de la capital salvadoreña, ¿verdad? Para donde está el propio centro, para ahí está viendo. Miren qué bonito está quedando. Miren qué toma más impresionante esta. No sé si a ustedes les van a gustar. Este parque ya, esta plaza ya la abrieron, amigos, para el público. Para el público. Ya en la noche pues está viniendo muchísima gente a disfrutar de la iluminación, de la remodelación que le han hecho. Aún todavía están trabajando ahí los dos señores, los trabajadores, ahí están. Pero ya lo abrieron al público. Ya cualquiera puede venir a disfrutar en las tardes, en las noches, de este bonito lugar, ¿verdad? ¿Qué le parece la remodelación? Pues a mí me parece bastante hermosa, como la ha dejado el presidente Nayib Bukele. Se siente también un ambiente agradable, hacer ambiente como fresco y siente como hacer ambiente de silvestre, como donde hay plantas y árboles. Ya el joven no anda con temor de nada. Sí. O era como es, como antes, o ha cambiado. No, ha cambiado bastante con la seguridad. Sí, bastante, sí. Bastante. Estamos viendo que todos los parques lo están remodelando. Sí, así estoy viendo, sí. ¿Dónde opinan ustedes que está bonito todo? ¿Cómo? Está bonito todo, entonces. Sí, está bonito todo. Sí, todo está bonito, sí. ¿El nombre es tuyo? Manuel. Vaya, aquí tenemos a Manuel. Nos dan unas palabras aquí, lo hemos encontrado. Fíjate que, miren, aquí anda la juventud, amigo. Que ustedes vean y los amigos de otros países vean de que pueden venir a El Salvador, ¿no? Sí, así es, correcto. A la gente pues sí, los invito a que vengan y vean cómo nuestro país, El Salvador, se está remodelando y está quedando bastante bonito. Ha cambiado. Sí, ha cambiado bastante con la seguridad y todo, sí. Playa. También, sí. Hay varias playas bonitas. Sí. Bastantes hermosos lugares turísticos, sí. Esta es una parte de la remodelación, amigos, de la Plaza Divino Salvador del Mundo. Vemos esta fuente luminosa. Ahorita andamos en el día, tipo 11 de la mañana. Podemos apreciar la fuente, pero en la noche se ha de ver bien bonito también la iluminación, ¿verdad? Ahí vemos, miren qué bonito, amigos, cómo está, cómo ha quedado esta
vemos, amigos, qué bonita esta fuente. Hacer un atractivo, ya es un atractivo, ¿verdad?, para que las personas visiten esta plaza por las noches. Esta plaza ya bien iluminada, pues, y con los reflectores adecuados ahí, miren. Pero se ha de ver que es una chulada, como decimos aquí los salvadoreños, esta fuente, ¿verdad? Miren qué bonito. Y aquí está el monumento al Divino Salvador del Mundo. Ahí lo vemos. Bueno, para todas las personas extranjeras, cuando ven este monumento, esta estatua, ya saben de que estamos hablando del país de El Salvador, ¿verdad? Nuestro pequeño pero gran país, nuestro lindo país El Salvador. A muchas personas les da curiosidad por venir a ver qué es lo que está pasando aquí en El Salvador. Porque dicen, no puede ser que en El Salvador esté pasando esto, si antes no pasaba nada. Si antes éramos famosos, pero por la delincuencia, éramos famosos porque éramos el país más violento del mundo. Pero no era una fama buena, ¿verdad? Era una fama mala, pues, porque nadie quería venir a invertir a El Salvador. Nadie quería traer, pues, trabajo a El Salvador, porque decían, bueno, ahí me van a extorsionar, ¿verdad? Ahí me van a pedir la renta, ahí me van a exigir dinero. Pero ahora, amigos, con toda confianza, todas las empresas que quieran venir y que traigan buenas intenciones de darle trabajo a nuestro pueblo salvadoreño, pues puede venir, ¿verdad? Pueden venir. Pueden venir a nuestro lindo país, El Salvador. Aquellas empresas turísticas también, ¿verdad?, que quieran venir a invertir y a darle trabajo también a nuestra gente salvadoreña, pueden venir. ¿Saben qué es lo bueno, amigos? Que estamos siendo reconocidos en todo el mundo, pero por las cosas buenas, ¿verdad?, que suceden en nuestro país, no por las cosas malas. Este es nuestro país, El Salvador. Nuestro lindo país, El Salvador. Les voy a mostrar todo lo que están remodelando aquí los muchachos. Sembrando plantas, todos esos árboles, miren, amigos, todos esos árboles que ustedes ven son han sido sembrados, ¿verdad? Porque solo los que estaban eran esos grandes, miren, esos grandotes de pino eran los que existían aquí, ¿verdad? Ya casi esos árboles están por Ya por morirse, ya no tiene mucha vida, ¿verdad? Entonces le han sembrado árboles que, además de dar sombra, van a poner bien fresco todo el ambiente aquí, ¿verdad? Porque aquí, sinceramente, como es puro cemento, pues se siente bastante calor. Ahí está otro árbol de pino, que eran los únicos que estaban. Los otros árboles los han sembrado, y cuando ya crezcan, porque ahorita los acaban de sembrar, todavía están en el proceso del traslado de las plantas que siente el árbol, ¿verdad? Entonces se ven algo así como que se quieren así como secar, pero no, ¿verdad? Ahí van a ellos a cuidarlos, a regarlos en el verano para que estos árboles se peguen y crezcan. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué les está pareciendo este video? De aquí, desde la Plaza Salvador del Mundo.
Bueno amigos, gracias por llegar al final del video. Les he querido presentar cómo está nuestra plaza Divino Salvador del Mundo en un día jueves, son como las 11 de la mañana. Ahí hemos visto cómo está, cómo funcionan las fuentes, cómo lo han remodelado, cómo le han sembrado árboles hacia esta plaza, flores, le han hecho unas fuentes luminosas, ¿verdad? Así se le puede llamar, porque en la noche alumbran bien bonito, ¿verdad? Está pero en la noche se ve excelente. Vamos a venir a hacerle unas tomas, mejor dicho, en la noche para ver cómo se ve. Pero en el día también se ve bonito, ¿verdad? Se ve. Ahorita todavía están la gente trabajando, pero cuando ya terminen esto, que digan que esto era todo, va a quedar muy bonito. Así es que les hago la invitación pues para que vengan a darse una vuelta aquí en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Les va a gustar, yo sé que les va a gustar. Y usted pues que está en otro país y es salvadoreño, véngase a El Salvador. Véngase en estos días, véngase, ya va a ser verano aquí en El Salvador, ¿verdad? Y vamos a poder disfrutar con aquellos vientecitos de octubre, decíamos nosotros antes, ¿verdad? Pero no, con esos vientecitos que siempre se vienen en esta época de noviembre, diciembre, véngase. Y a todos los turistas, todos los extranjeros, vénganse también, vamos a entrar en verano, va a ser un clima bien agradable, bien fresco. Y vénganse a disfrutar lo que es El Salvador, ¿verdad? Ahorita puede venir con toda la confianza, no hay, ya se me iba a caer, no hay delincuencia, todo está pero súper, súper bien bonito. Así es que véngase amigos, véngase, le hago la invitación para que vengan. Y lo vamos a recibir con los brazos abiertos todos los salvadoreños, ¿verdad? Prueben nuestras comidas típicas, vayan a nuestras playas, a nuestros centros turísticos. Gracias amigos, bendiciones, nos vamos a ver en un próximo video.